curry vegano de lenteja. Esta es una recetuki deliciosa que yo hago mucho, pero mucho en la casa. Y para mí, acá tenemos una gloria de sabor que se puede guardar, se puede congelar y podemos sorprender en cualquier momento. Cuando reposa, es incluso más rico. Y vamos a partir, como siempre, cualquier guiso con una base de sabor, con un buen sofrito. Voy a picar cebolla bien, pero bien chiquitita, pero tampoco estoy muy urgido que sea enana. Porque luego se va a guisar, se va a estofar despacito y despacito. Y eso va a hacer que ablande y achique. Voy con un buen chorro de aceite de oliva y aquí tengo la base de aceite para que vaya suavizando y estimulando todos los vegetales que van a ir adentro de la olla. Cebollita, primera que tiene que sonar, pero no tanto. Siempre cuando cocino guiso en una olla me gusta trabajar con un mezquino, también con una buena cuchara de palo. Así puedo ir rebuscando por todas las orillitas y puedo ir sacando lo que va quedando por las paredes de mi olla, que nada, pero nada. No toque la superficie que yo quiero, que esté todo embebido con este aceitito, con este calorcito, y ya empieza a ser una base de delicioso sabor. Ajo, jengibre, al agua pato. Y en este momento, cuando estamos partiendo el sofrito, es que a mí me gusta salar. La sal nos va a ayudar a romper un poco la fibra de los vegetales y que se vaya guisando de mejor manera. Sal de mar, fina, deliciosa, que yo siempre uso para este tipo de guiso. Y aquí no hay que apurarse, hay que esperar un ratito. Fuego medio, no queremos que tome calor, sino que se vaya estofando suavemente, que empiecen a romper sus aromas, que se vayan haciendo amigos y que para esta gloria final deliciosa de guiso, sabemos que partiendo por el principio vamos a llegar a buen resultado final. En el mundo del curry tenemos dos ramas principales. Una, el mundo más asiático, que es más fragante, más herbáceo. Y otra, que es el mundo indio, que tiene más especias, tiene más profundidad. Y la fragancia está adentro de saco. Esos mercados y esas especias potentes que siempre reconocemos de ese país. Y vamos con el mundo de las especias. Curry en polvo, cúrcuma, pimienta, canela, comino, cilantro y un poquitito de ají color. Y en este momento es cuando se empiezan a activar los olorcitos de cada una de ellas. El calor la abraza y le encanta y empieza a conquistar cada esquina de nuestra cocina. Y estos son los momentos que empieza a haber emoción en la cocina. Así que voy a ir con un poco de concentrado de tomate. Y si tenemos algún tomate en la casa que le queramos dar uso, este es el momento perfecto. Vamos a revolver y ya se fue guisando unos 3 minutitos más, donde se empezó a hacer todo parte, donde se empezó a hacer todo una pura unidad de sofrito y guiso delicioso. Las especias, las vegetales y los tomatitos, y es momento que ya pueda entrar alguna legumbre. A mí me encanta este guiso con lenteja, también podría ser con garbanzos, que queda muy, pero muy rico. Estas lentejas, que son de 4 milímetros, que gracias a eso no necesitamos hidratarla previamente, puede ir directo a la olla. Yo voy aproximadamente con un puñado por persona, uno para Elena, uno para mí y para el resto de la casa. Agüita adentro. Subimos un poco la temperatura para empezar a ver burbujas. Y es momento de ir con aromática. Siempre guiso, hojita de laurel de la suerte y del sabor. Y cascarita de limón. Siempre me encanta aprovechar esta piel superficial que está en todos los aceites esenciales y las aromáticas. Y cuando entra, nos va a ir dando frescura y un poquito de amargor a nuestro guiso. Uno, dos. Y lo hacemos siempre arriba del guiso para que ese aceitito quede adentro. Yo creo que a la Elena le va a encantar esta preparación. Y entra un ingrediente delicioso del otoño, el zapallo, que aparte de ser un elemento casi decorativo por su forma, que nos dura mucho tiempo arriba de la mesa, a mí siempre me encanta tenerlo alrededor en mi cocina porque me inspira a cualquier preparación, es que hoy le vamos a dar 3 vueltas a este delicioso producto.
Por una parte, cortamos lo que tiene más carnecita en cubos. Grande, un 2x2 para que entre al guiso. Por otra parte, hicimos unas cuñas. Cuñas deliciosas que hay que ir con nuestra ensalada. Voy a esperar un ratito que llegue nuestra invitada para ir al horno, que salgan calentitas, bronceadas y doradas. Y por otra parte, con la ayuda de un pelapapa, hice unas láminas para que nada, pero nada se pierda. Y estas láminas las vamos a pasar por un caldito de encurtido. Vinagre, agua, las especies que nos gustan, hervor. Y sin mucha temperatura van a caer este zapallito. No queremos que rompa fibra, sino que queremos puro sabor, producto, textura y que nos realce lo que vaya a tocar. Voy adentro de mi guisuki. Este está delicioso, un poco arriba de sal, porque aún no entra estos ingredientes complementarios con los que igual vamos a ir. Uno, leche de coco, que nos va a dar la textura, va a redondear y nos va a dar un poco de dulzura. Como acá nada se pierde, va a ser un curtido de un zapallo. Vamos con este caldito, delicioso y bien equilibrado, que siempre tenemos que probar, por potente que sea. Este está un poquito más dulzón para complementar esa dulzura natural que tiene este zapallito butternut, que ese es su nombre, o como siempre lo hemos conocido, zapallo cacho. Este zapallo, con este calorcito residual, es que va a caer adentro de nuestro caldito de encurtido, para que vaya infusionando y empezando a absorber cada parte de este sabor ácido, dulce, picante, y transformar en una ayuda de cocina, que lo que toque lo va a refrescar, lo que toque le va a dar un poco de textura, lo que toque y hasta a punto de llegar la arena. Y siempre cuando hacemos un guisito tenemos que darle ese punto final. Uno, tenemos que apagar para que vayan descansando los jugos y agarre la textura que nosotros queremos al momento de servir. Dos, rectificar el sabor. Yo sé que aquí me falta un contrapunto dulce. Es una bomba de rico este curry. Está justo lo picante, está el dulzor del tomate, está lo especiado de cada uno de los ingredientes de la India que le fuimos agregando. Le dimos el tiempo con tal de que la textura de la lenteja junto al zapallo fue haciendo esa viscosidad exquisita y deliciosa, clásica de un guiso. Para mí siempre me gusta terminar todos los guisos con un poquito de medio ácido para realzar los sabores y para que redondee aún mejor. Un poquito el caldo del encurtido adentro, si no, una gotita de vinagre, si no, un poco de jugo de limón. Y por otra parte, es que le voy a agregar una cucharadita de azúcar, simplemente para equilibrar los sabores. Que espere, solamente nos va a quedar saltear un poco de espinaca para hacer contraste de texturas, para que tenga más brillo, más sabor y sea más potente la combinación en nuestra guatita de este guiso junto al fierro de la espinaca. Elena, qué honor y placer de que estés en nuestra cocina del ingrediente con vida. Para nosotros, para mí personalmente, estoy feliz. Te encuentro una seca. Gracias. Mira lo increíble que nos trajiste, que tiene que ver con un cruce de tu oficio con mi oficio, que tiene mucho que ver. Hacen los platos que hace la Elena. Esta representación de su trabajo en distintos medios, hecho a mano, y muy fiel a su estilo, perfecto para emplatar, alegran la comida y qué dibujo más encima, como si estuviesen todos o entre los muros y fuesen una mesa. Te voy a contar más o menos con qué me inspiré. Por una parte, yo sabía que, y tenía ahí el sueño que estos platitos llegaran a nuestra cocina, y vamos a hacer dos preparaciones, bien inspiradas en los colores, bien inspiradas en la temporada y en elementos que funcionan súper bien también como decoración en la mesa. Por una parte, hice un curry vegetariano que tiene zapallo en una versión guisada. Y por otra parte, que es lo que vamos a cocinar ahora, y tú vas a ser encargada del montaje, porque de todas maneras que vamos a aprovechar tus habilidades para que se pueda expresar en el plato, que va a ser una ensalada de burrata y con cítricos. Cítrico y zapallo, que es una combinación bien otoñal, la cremosidad del zapallo, que lo tenemos del horno, con la acidez y la textura del cítrico, es una bomba de sabor muy rica y a mí me encanta hacer este tipo de preparación en el cual podemos avanzar casi toda la pega. Previamente son simple, novedosa,
inspirado en ese gusto mediterráneo que yo sé que a ti te encanta. Me encanta. Y nada más que disfrutar. ¡Qué susto! ¿Estar emplatando en una cocina? Sí. Sí, pero el emplatado siempre es como la primera cara del plato. Cuando llega a la mesa. Claro. Tal cual, pero... tiene mucho más que ver con tu expertise que la mía, la verdad. Es composición pura. Es composición, sí. Composición, colores, por eso me gusta tanto emplatar a mí. Bueno, bien. ¿En tu casa eres la que siempre termina las comidas o está en el proceso completo? La que las termina de que se las termina de comer, por supuesto. ¿Ah, sí? O la que la termina de que la termina de emplatar. ¿La que se preocupa que sea delicado hasta el final y que viene emplatado? Sí, las dos. Igual soy bien... al lote para cocinar. No sigo así como medidas exactas, un poquito igual que con la pintura o con el arte, pues como no hay recetas, es como dejar todo... fluir un poco más. Sí, igual, y probando. Oye, Elena, mira, acá tengo un pomelo. Sí. ¿Ya? Que a mí me encanta la combinación del pomelo con los quesos cremosos suaves, como una mozzarella, una burrata. Ya, no lo he probado nunca, vamos a probarlo. Es muy, pero muy rica porque tiene, por uno, la acidez que queda buenísima con la suavidad del queso. Y hay un juego de textura muy bueno de cada uno de estos filamentos del cítrico que va rompiendo y esta cremosidad te lo hace que pueda ir suavemente por la boca. Es delicioso. Oye, Elena, voy cortando yo entonces esta burrata y te la voy entregando. Ya. Vamos a hacerlo con mucho cuidado porque esto es corte y al plato. A mí me encanta... cortar solamente para condimentar, con tal de que toda esta burrata tenga un sabor delicioso. Vamos a agregar solamente un poco de sal de mar para que tenga un poco de crocancia. Pimienta. Y en el plato vamos a chorrear con harto aceite de oliva. Y Elena, para tu composición, tenemos ya el zapallo. Eso estaba esperando. En dos formatos, formato dorado y bronceado, está caliente aquí el sartén, que solamente lo condimentamos con un poco de sal, pimienta, ajo y romero. Muy y, para hacer más contraste todavía, hicimos un encurtido. Son láminas de zapallo, que las pasamos por vinagre. Mira, puede estar un poquito potente porque está saque con la mano. A ver, esto es zapallo. El mismo zapallo que lo cortamos con el pelapapa. Está fuertecito, pero está rico. ¿No? Mm.